Según el representante de Trail Runners, entregar este donativo al Movimiento Mundial por Ser Niña, iniciativa liderada por Plan El Salvador, permitirá que más niñas de Comasagua en el Departamento de la Libertad puedan continuar con sus estudios de bachillerato. Es importante nosotros invertir en la niñez, porque pues ellos son la futura generación de este país, y no hay mejor inversión que invertir en la educación de ellas mismas. La donación es de $4,374. De acuerdo con el director del Plan Internacional, este donativo es importante debido a que existen muchas razones por las cuales las niñas no logran finalizar sus estudios. Tipo económico, no en todos los municipios o cantones hay un instituto en el cual las niñas puedan seguir el bachillerato. Entonces requieren recursos de transporte, alimentación. Por lo tanto, con este donativo se verán beneficiadas niñas de escasos recursos con 17 becas. Llegamos a 17 becas con este donativo, son 17 niñas. Pero en el trayecto de estos 3 años, con estas 3 carreras hemos llegado ahorita a 35 niñas de Comasagua. Amanda Contreras, beneficiada con beca, asegura que gracias a ese donativo podrá finalizar sus estudios. Es una gran oportunidad que tenemos las niñas recibir esta beca, que nos permite mejorar nuestros estudios, presente y futuro, para poder tener mejor oportunidad de empleo, mejorar desarrollo. Según el director del Plan Internacional, a la fecha han sido entregadas más de 7,000 becas a nivel nacional. Raquel Castaneda para Tele 2.